se compone de un agua micelar, que es lo que estamos aplicando ahora mismo a la modelo, para hacer el efecto de la limpieza, eliminar y arrastrar todas las impurezas. Luego tenemos un champú y un bálsamo, un champú esencial y un bálsamo esencial, que lo vamos a aplicar sobre cabellos naturales y finos. Y luego tenemos un champú esencial rico y una máscara esencial rica, que la aplicaremos sobre cabellos coloreados y cabellos un poquito más gruesos. Entonces, después de aplicar el agua micelar, lo dejaremos actuar durante 5 minutos, pasaremos una toallita para arrastrar todas las impurezas, todos los excesos de suciedad, y pasaremos a lavar. Una vez que esté lavado, secamos bien con la toalla, aplicaremos el bálsamo o la máscara, según lo que la clienta quiera sentir en su cabello, la dejaremos durante 5 minutos actuar y ya pasamos a secar el cabello bien con la toalla, eliminamos el exceso de humedad con la toalla y pasamos al secado. Han pasado los 5 minutos de actuación del agua micelar y vamos a pasar ahora a la fase del arrastre de la suciedad con la toallita de Activa Bio. Cogemos una toallita y vamos a pasarla sección a sección, de la misma manera que hemos aplicado el agua micelar, pues las mismas secciones, un poquitín más anchas si queremos. Vamos a ir pasando la toallita por todas las secciones de cabello. Hemos terminado ya con nuestra modelo, la tenemos aquí ya preparada, pero vamos a hacer un breve y muy rápido repaso por todo lo que ha sido el ritual de tos de la línea Activa Bio. Primero, agua micelar en cabello seco. Con la ayuda de la micela vamos a eliminar la suciedad y la impureza de cuero cabelludo y del cabello. Cabellos finos y cabellos naturales, champú esencial y bálsamo esencial. Cabellos coloreados y cabellos más gruesos, coloreados cosméticamente, champú esencial rico con la máscara. Y como remate final y broche final, para terminar de darle esa pureza y esa limpieza a nuestra piel y ese cuidado, tenemos el baño para la ducha y la leche corporal. Vamos a ver el resultado, que es lo que nos interesa también, ahora ver a todos, y que nos cuente Candela cuál ha sido su sensación a la hora del lavado primero y luego con el resultado final, ya una vez seco el cabello. Pues en el lavado lo he notado muy áspero, pero después se me ha ido esa sensación y ahora lo noto más suave, con más brillo, más ligero, y también me da la sensación de que está más largo. Bueno, ella cuando se lo estaba lavando me ha llamado asustada porque claro, se lo notaba muy áspero y claro, es la sensación normal de que está eliminando toda la suciedad y todo el residuo que tiene. Ha visto que en cuanto hemos puesto el bálsamo, el cabello ha empezado a suavizarse y ha empezado a quedarse con su caída natural, y este es el final que hemos conseguido. El que ella diga que se ve el cabello más largo es porque su cabello ahora mismo tiene su calidad natural, no está planchado, lo hemos secado al aire y simplemente lo hemos pulido con la pala, pero al no estar apelmazado, el cabello no está encogido y tiene todo lo que es su longitud y su calidad natural del cabello. El cabello recobra mucho más brillo, mucha más soltura, mueve la cabeza, Candela, mucho más ligereza, y la mayor sensación que suelen decir todas las clientas que hacemos el ritual detox es que no notan el peso, no notan que el cabello les pese. Es la sensación de ligereza y de movimiento. Así es que nada, tiene un cabello dispuesto ya, preparado para poder trabajar sobre él. Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos pronto. Un beso y quédate en casa.